a la hora que hacemos caminando. Mana. También 5. No, mi cariño, ya se va también. Bien, no era señalado nuestra. Dios, ¿no es cierto? Porque ya hay que... Pues hay vida de Jesús. Pues hay otro nombre, nada a los hombres, solamente Cristo, solamente Dios. No hay otro nombre, nada a los hombres. Su idea es que se deje dejar del Altísimo, más tú. Al final, hemos hecho impíos y dejo de ser filo de lejos en todas las tierras donde los has echado. Va a tener este ese congreso donde el Señor no contra él nos hemos rebelado y no merecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Una vez más, otro de los... Proclamamos el Señorío de Jesucristo sobre este lugar. Estamos en la ciudad de Guaura. Miren este parque. Aquí hay... Almolonga, Guatemala. En unos cuantos kilómetros estaremos entrando en la ciudad de Almolonga. Los 20.000 habitantes de la ciudad han realizado una selección consciente de cortar la continuidad con su adoración ancestral a los espíritus. Como consecuencia, Almolonga es hoy en día una de las poblaciones más limpias y prósperas de este país. Guatemala es una ciudad de iglesias. Hace tan solo 20 años, Almolonga era un lugar oscuro y peligroso. Sufría de pobreza, violencia e ignorancia, y además, el alcohol era el problema principal. Salvado de la muerte, el pastor Rescaje convocó a su pequeño rebaño a la oración. Era hora de romper el dominio de la violencia, la superstición y la pobreza. A medida que los intercesores elevaban sus peticiones hacia el cielo, se colmaron de una fe sobrenatural.
La gente comenzó a ser salvada, hombres venían a la iglesia, fue una bendición tremenda, un renacimiento, así lo llamaría yo. Después que muchos signos y maravillas empezaron a suceder, y muchos servicios de liberación de la opresión demoníaca, las iglesias crecieron. Almolonga se convirtió en un valle muy fértil. Es tan fértil y la tierra es tan, tan buena que produce los mejores vegetales. Hay tanta producción que tenemos 3 cosechas por año. Ellos venden sus vegetales en Guatemala, al sur de México y en El Salvador. Antes del cambio espiritual, los cultivadores exportaban 4 camiones de productos al mes. Ahora salen de la ciudad 40 veces a la semana. Llamada el Jardín Vegetal de América, las cosechas de Almolonga son de proporciones bíblicas. Hay que verlas para creerlo. Las remolachas son de 4 libras y media. Una zanahoria tiene un tamaño impresionante. Es increíble. Oh, miren, estas zanahorias son mucho más grandes que mi brazo. Yo diría que esta tierra es demasiado fértil.